amigos, esto es GoyoMaster, su canal de Pokémon Mastery. Empezamos de nuevo este... ¿Qué? No de nuevo, empezamos este video con este... ¿Qué? ¡Getchis! 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 Porque llegó Getchis, ha llegado Getchis con su evento y vamos a estar completándolo para conseguir lo que vienen siendo estas cositas que están por acá. Fíjense muy bien que tenemos este emblema de 3 estrellas, tenemos este emblema de 4 estrellas y la monedita. Se hacen con cosas muy específicas. La de 3 estrellas, fíjense muy bien que se hace completando versus Team Break 2. Básicamente lo que tendrían que ser unos combates colectivos son unos combates muy específicos que tenemos que completar con ciertos combos. Ok, super experto por acá. Lo tenemos que completar indiferentemente de con quién lo hagamos. Nos ganamos este que está por acá. Esta otra que tenemos por acá, que es la de platino, digamos, la de 4 estrellas, sería con dos parejas o más de Teselia, por lo menos. Y después tuviéramos que tener tres parejas de Teselia para conseguir la monedita de apoyo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues completarlos con un solo equipo. Obviamente un equipo de tres combis de Teselia, pero lo vamos a estar haciendo con combis free to play. Voy a escoger tres combis de Teselia que se pueden conseguir en la historia principal y lo vamos a hacer. Vamos a completar esa etapa, perfecto. ¿Qué tenemos por acá? Esto aquí, que es el evento y tal. Y bueno, vamos a un padre con dos caras. Ya yo por ahí saqué a Getchis, después lo voy a estar subiendo. ¿Qué tenemos por acá? Sí, bajamos acá donde dice el versus Team Break super experto. Este es el que tenemos que completar con estos combis. En mi caso, fíjense muy bien, bueno, este es el equipo que estoy utilizando para farmear, el que tiene mejor porcentaje que tenga yo, pues obviamente no tengo a Eni, no tengo a Mirto. Y bueno, fíjense muy bien que el equipo que voy a usar es este. Tres compis de Teselia que salen exactamente en la historia principal. Podemos conseguir a Iris, a Gerania y a Nancy. Detalles que sí les voy a comentar. Fíjense muy bien que... estoy moviendo cositas por aquí. Nancy la pueden conseguir ex fácilmente porque ella tiene sus propias cosas para conseguirse. Gerania sí es de su tiempo, de cuando salió esa promoción para ser la ex. Y tengo yo a mi Axolotl obviamente 5 estrellas, pero porque yo lo hice 5 estrellas obviamente hace bastante tiempo. Es un excelente combi y vale la pena. Ahora vale un poco menos la pena porque realmente ya han ido metiendo más compis rotos. Ok, vamos a ver. Los tableros son estos que tenemos por acá. Fíjense muy bien que Nancy con Serperior tienen esto de Nancy para esto recupera puntos de movimiento. Recupera puntos de movimiento para Especial X. También tiene condena y tiene condensador más 5. Esto me va a ayudar porque en esta etapa el debilidad bicho, que es el del medio, pues necesita, que es el Tiranitar, que le pegue en especial. Realmente sí va a ayudar un poquito Nancy con los Giga Drenados, porque voy a utilizar algún Giga Drenado. Iris va a hacer el daño bestial a los lados y obviamente va a hacer daño en general, va a hacer muchísimo daño. También Gerania pues nos va a aportar velocidad, nos va a aportar defensa y nos va a aportar también salud. Mucha, mucha poción. Ok, Axorus, este es el tablero que yo le tengo, bastante brutal. Tiene esta enfado, confusión, impulsora más 5, importantísima porque eso es lo que lo hace pegar mucho más duro. Y tiene que tener resistencia, confusión más 9, sí o sí, nada de inmunidad. Si tienes el tablero a 3 repeticiones, este va brutal. Por el lado de Serpe de Suana, pues Pochoana, no lo voy a explotear ni siquiera porque va brutal. Subir velocidad, subir defensa, curar, recuperar poción, curar más y también poder hacer retroceder, que es lo que vamos a intentar hacer. Ok, fíjense muy bien que estoy acá subiéndole un poquito de volumen para que no me vuelva loco porque no me escucho, bueno, me escucho yo solo. Getchis, el único que escucho yo, Getchis. Y o algo así. Ok, fíjense muy bien qué es lo que voy a hacer. Voy a empezar o me voy a enfocar en pegarle a los laterales de primero, porque son los que caen más rápido con Axolotl. Porque digamos el que tiene bastante, bastante defensa de física viene siendo ese Tiranitar que cuesta bastante tumbarlo. Pero igualito lo vamos a estar haciendo. Importante, una de las casillas que tiene mi Axolotl le permite subirse el ataque cada vez que debilitan a alguien, sea mi compañero o sea el rival. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues me voy a dar ataque, pero también tengo que tomar en cuenta que si cuando vaya a derrotar a los dos laterales me voy a subir estos dos punticos de ataque. Así que yo me voy a dar acá ataque y voy a empezar a atacar. Ok,
Voy a pegar un giga drenado ya que tenemos por ahí. Vamos a ver si recupero. Si recuperé, perfecto, me viene genial. Sobre todo para los laterales que sí suelen pegar por ahí físico. Pero el Tiranitar más que todo se enfoca a pegarnos ahí especial. El movimiento combi también es especial. Así que vamos a tratar de sacarle algo de provecho a la busteada grosera que voy a meterme yo de determinación. Obviamente si no tienen ex a... Si no tienen ex a Suana, les va a costar un poquito más. Pero mientras les recupere pociones deberían poder hacerlo. Le estoy pegando un lateral porque el movimiento compi de mi Suana va a ser físico. Le quiero pegar un lateral para quitarle algo de daño. A Tiranitar no le quitaría prácticamente nada. Vamos a ver, ok, perfecto. Logra hacer el movimiento. Ya nos vamos a confundir. Fíjense que este primer daño es 1500 y tanto. Pero miren el segundo cuánto va a dar. Por ahí vamos más o menos la cosa de lo que viene siendo final. Exacto, lo hice retroceder. A Suana le voy a pegar al medio siempre con el tornado. Para tratar de hacer un retroceder. Fíjense lo que subió de 1500 a 2300. O sea que bastante genial por ese lado nuestro Axorus. Haciendo su daño. Bastante bien. Ok. Movimiento compi. Ah, no. Todavía no viene movimiento compi. Fíjense que voy a hacer un tornado hacia donde está el Gyarados. ¿Por qué? Porque ¡pum! Tiene robustez. Ya se le quito esa robustez con el movimiento este. Y fíjense que viene el tornado. Ahora voy con el movimiento compi de mi Suana. Para que agarremos ahí más determinación. Fíjense cómo le subió. Fíjense cómo le subió uno de ataque a mi Axolotl. Porque cayó el Gyarados. O sea, básicamente ahí nos vamos aumentando el daño mientras vamos atacando. En la residencia de batalla es brutal. Porque ustedes van derrotando a varias personas. Y obviamente viene genial. Vamos a ver. No logré hacerlo, bueno sí logré hacerlo, pero igualito venía el movimiento compi, así que no importa mucho. Fíjense el daño que ya estamos pegando por acá, nos viene bastante bien. Llenamos barras, perfecto. ¿Y qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Voy a meter una así para esto y voy con un tornado al Aerodáctil. ¿Por qué? Lo mismo de antes. Axorus lo va a tumbar y digamos, Axorus le va a quitar la robustez y mi... Ana lo que va a hacer es rematarlo, por así decirlo. Ok, ahí vamos. Llenamos, fíjense que mi giga drenado va a pegar más duro. Mientras más llena está la barra de energía. Vamos a curar a Axorus por si acaso. Por si acaso por ahí. Fíjense muy bien, mientras sea crítico el daño. Pues obviamente vamos genial. Aquí me voy a aguantar. A partir de aquí los movimientos compi los voy a hacer con Serperior. Porque es especial. Entonces al Tiranitar voy a tratar de sacarle provecho a eso de que es débil especial. Con el movimiento compi este y todas esas cositas. Además voy a tratar de meter por acá. Creo que sí puedo. Voy a meter un giga drenado. Y después voy a meter por acá un enfado. Y vamos a ver si da la velocidad. Meto un tornado. Exacto. Yo lo que estoy tratando es hacer la mayor cantidad de movimientos que pueda. Mientras pueda. Ok. Ahí va el giga drenado. Voy a volver a hacerlo. Voy a volver a hacerlo porque me llenó barras Axorus. Genial, por acá. Tornado de nuevo. El tornado es importante porque si lo logran hacer retroceder, ganan tiempo ustedes. Así que obviamente les va a ir genial. Ok, acá, para el daño que están haciendo, yo creo que me voy a ir con otro enfado. No le hicimos retroceder. De hecho, voy a retrasar un momentico mi movimiento compi. A ver si le tumbo ese pulsumbrío ahí. Ok, vamos con el movimiento compi de Serperior, que algo debe hacer. Vamos con un enfado. Lo hicimos retroceder, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y vamos con lo que sea, porque ya realmente estamos por terminar la batalla. Fíjense que quitamos algo ahí con el movimiento compi de Serperior. Ahí meto un giga drenado por si acaso. Y ahí vamos, ahí vamos. Igualito está el movimiento, digamos, está retrocedido. Genial. Ahí está, bastante genial, los va bastante bien en esta etapa con este equipo. Obviamente lo tengo bastante fuerte. Pero fíjense que, salvo que se ponga a pegar pulsos umbrío muy salvajemente, igualito tienen las pociones de Suana, que si no me equivoco creo que utilicé fue una. Ya ni me acuerdo. Pero básicamente es eso, o sea, pueden utilizar estos tres, son compis de Teselia. Se estarían ganando esos dos emblemas sí porque... Es más, se estarían ganando esos tres emblemas sí porque sí. Con tres compis de Teselia, totalmente free to play. Ok. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal. Si no se han suscrito porque salió la super mega animación, suscríbanse. Quitaré por acá los tableros con T de Trivago, de Tirón, no sé, de Toledo, de Toronto.
o lo que sea, y únanse ya a lo que viene siendo la comunidad de Telegram, que es con T de Tribago y de Toronto y de Tablero. Yo no sé por qué le di aquí otra vez, porque yo arranqué otra vez a pelear. Pero bueno, están los links en la descripción para que entren al Telegram, al Discord. Ahí hay muchísima gente que está siempre pendiente de ayudar y todas esas cositas. También sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Google Master, todas ellas. Y además voy a dejar un saludo a ti. A ti que ves el video, a ti que te quedaste hasta acá, a ti que tanto cariño me das. Suscríbete si no te has suscrito y también dale like al video. Me despido de ustedes. Chao, chao.